mucho más pesado. Que eso es lo que me temía, Felipe. El distrito no tiene la capacidad de asumir todas las obras que hoy están en manos de contratistas privados, ¿no? No. O sea que el problema sigue igual entonces. Porque no, va a seguir peor, porque no van a tener la capacidad. Y la verdad, Néstor, yo no entiendo por qué la llaman valorización si lo que ha hecho estos atrasos es desvalorizar a quienes vivimos cerca de estas obras, Néstor. Es que eso ha sido una pesadilla sin fin. Estas son las famosas obras por valorización. ¿Usted Néstor, pagó? ¿Se pagó? ¿Usted pagó cuánto? Yo pagué esas obras. Mire, yo lo voy a decir, yo pagué, si no estoy mal, porque puedo estar equivocado, pero yo pagué eso que no fue poca plata, Néstor, en el 19 o en el 17. Digamos que fue en el 19, acabando el gobierno del doctor Peñalosa, pero bueno, en ese lapso. Y eso ha sido una pesadilla, Néstor, esa calle 88. Pero lo sé, es un desastre. Por eso me parece entonces, muy importante. Lo que creo es que no solo que está bien que las asuman, sino nos deberían bajar el predial, por ejemplo. Porque es que estos bienes inmuebles de quienes vivimos en esta localidad Chapinero se desvalorizaron, Néstor. Ahora, ¿no es solo Chapinero, Felipe? Sí, señor, es en todo Chapinero, pero lo que le iba a mencionar, un comentario de la alcaldesa Claudia López, y lo recuerda precisamente haciendo referencia al comentario que hace Felipe, que estas obras se cobraron hace mucho tiempo. Recuerda a la alcaldesa que ella ya presentó un proyecto de acuerdo en el Consejo para la que le aprueben el nuevo estatuto de valorización. Con esto no cobrarían estas obras de valorización antes de que sean construidas, sino cuando ya tengan un 50% y ya se vea un avance. Claro, es que fue un chiste al portador y se terminó demorando la obra, terminando la obra. Entonces se pagó por valorización y no se ha hecho la obra. Entonces es todo lo contrario, se desvalorizaron los predios. Básicamente. Néstor, sí, pero esto sí es la solución, porque esas obras estaban así, porque los contratistas creo que estaban quebrados. Entonces ni rajaban ni prestaban el hacha. No dejaban que se les caducara el contrato o terminar de mutuo acuerdo el contrato para que otro lo hiciera. Entonces tuvo que esperar hasta ahora. Y si la administración se pone a esperar a hacer otra licitación de otros seis meses, pues la situación sigue. La solución sí es lo que está planteando la alcaldesa. Sí, pero que sabe que se trata de obras, porque la razón es esta. Muchas son simplemente andenes. Son obras sencillas, que están esparalizadas. Pero es que además la mayoría son fáciles, están en un estado de avance que el distrito sí puede terminar. Pero entonces que encontraron unos tubos y que no sé qué. Entonces, ¿cómo adjudican? ¿Cuál es el criterio de adjudicación? Pero yo sí extraño una gerencia más cercana. Déjeme decirle una vulgaridad en esto. A ver, Felipe, suave, que no sea muy vulgar, se lo suplico. No, pues obviamente no, porque ya usted me ha regañado y tal. Bueno, mentira. Pero pasa uno que inclusive hay nuevos contratos, lo voy a decir específicamente sobre la calle 85, y pasa uno, ya son nuevos contratistas y no hay trabajadores, y los tres que hay están en plan Raskin Ball. Pero además, por eso, Felipe, por eso creo que la alcaldesa está tomando nota de no está bien y por eso es no, que está, está tomando nota, pero 4 años más tarde, ojo. O sea, perdón, o sea, estas obras, como lo dice Álvaro, pero eran obras sencillas, eran andenes, eran algunas rampas para que pasaran las personas con discapacidad y los coches, eran algunas alamedas al interior de parques. Usted, o sea, realmente ha sido funcionaria pública. Poca gerencia y seguimiento por parte del IDU con esas obras. Le iba a decir, usted ha sido funcionaria pública, sí, y ha trabajado en Bogotá. Sí, señor. Hay que esperar a que los contratos tengan un curso y hay que esperar a que los contratos tengan una veeduría. Pero se podría, y caduquen. Se podría haber hecho una gestión más cercana de seguimiento con los contratistas para no dejar que llegaran a ese punto en que dejaron las obras tiradas. Es que esto ocurrió desde el principio de la administración de la alcaldesa Claudia López. No sé, el seguimiento más cercano, tocó este tema. Me parece que el seguimiento fue muy deficiente. Los oyentes comienzan a acusar recibo, Felipe, y entonces comienzan a decir, mire la obra de la 100, que es un trayecto relativamente corto. Esa obra de la 100 es desde la autopista hasta la séptima, eso debe tener menos de 2 kilómetros. ¿Cuántos años llevamos, Felipe, con esa obra en la 100? Néstor, yo creo que vamos para 3. Vamos para 3, es correcto. Sí. La verdad es que no hemos podido con una cantidad de obras con valorización, con impuestos o sin valorización y sin impuestos. Y yo diciendo, no quiero ni imaginarme con toda, lo que va a ser el corredor de la carrera séptima, porque si un berriondo andén entre la séptima y la 11,
con la calle 85, es que pero no, claro, estamos hablando de nada. Es que, o entre la 15 pero fíjate, y la estamos hablando de un contratista. Yo no quiero ni saber lo que va a pasar con el corredor de la séptima. Señor Luis Ernesto. Néstor, estamos hablando de un contratista incumplido. Claramente que eso de la 92 es, digamos, es absolutamente penoso lo que pasó ahí, y de un contratista que, como lo decía ahora el reportaje, pues lleva hasta el 24% transcurridos varios años. Pero también otros contratistas, como lo que está pasando hoy en la 68, varios frentes de obra que tienen un avance muy rápido. Y lo que hay que decir es que el Estado, y lo decía la alcaldesa, el Estado tiene unas reglas de garantías a las partes, y el contratista, así sea un vergajo, así sea incumplido, pues tiene un debido proceso, y ese debido proceso desafortunadamente en este caso implica, como lo decía la alcaldesa, que solo hasta que termine el contrato se puede tomar la obra, y que todo lo que pueda hacer el IDU es básicamente procesos de incumplimiento, seguimiento, presión. Pero si el contratista se ampara constantemente en lo que le permite la ley, pues hay que hacer lo que llaman y lo que criticamos muchas veces, que es una alcaldada, y es pasar por encima de la ley, hacer algo ilegal, y eso es lo que, pues, definitivamente ningún servidor público debería hacer. La realidad es que tenemos muy malos contratistas, no solo en Bogotá, sino en el país, a los que se les caen los puentes, los que se demoran 3 años, una obra que debería demorarse 1 año, y en eso, pues eso es un poco el que adjudica la obra, sea un alcalde, sea un gobernador, pues tiene las manos medio maniatadas porque depende justamente de ese contratista, que muy es un particular. Néstor, pero es que lo que se tiene que acabar es el impuesto a valorización. Yo descreo de quienes dicen que el problema está resuelto porque se toma esta medida. El impuesto a valorización tiene que acabarse. Ese es un impuesto además bastante estrambótico y de poco uso en el mundo. Aurelio. Creo que hay como 8 países en el mundo que lo utilizan. Néstor, es que a usted no le pueden decir, ¿qué es el impuesto a valorización? Señor Néstor Morales, le arreglamos el andén del frente de su casa y los de los lados de las cuadras del barrio vecino. Entonces sí, a usted se le cobra un impuesto por eso. Más bien dígale, señor, le arreglamos los andenes y su propiedad ganó una plusvalía, que es un mecanismo que ya está contemplado en la ley 388 de 1997, y por lo tanto de aquí para adelante su valor va a ser este, y cuando venda su inmueble tenemos que recuperar esa plusvalía de esta manera. Así es como funciona en el mundo entero. Esta me parece eso de la valorización está... Es rechimbo, eso es rechimbo, Felipe. Acabemos con eso. ¿Cuándo ha salido bien un impuesto a valorización, Néstor? Dígame, ¿cuándo ha salido bien una valorización? Yo sé, rechimba Aurelio, lo que tengo es la esperanza de que este tema, Felipe, en Bogotá, y le agradezco a los oyentes que están mandando fotos de sus obras, del impuesto que pagaron, claro, de cuánto pagaron, su experiencia, inclusive la suya, Felipe. Yo creo que tenemos que aprender de la experiencia, porque al final de cuentas la declaración de esta mañana de la alcaldesa es el reconocimiento de que eso salió mal. Sí. En segundos, 8 de la mañana. Pero Néstor, 36. Acuérdese para concluir, ¿cuántos años se demoraron y cuánto cobraron por valorización por el hueco ese que abrieron en la calle 94, que llaman disque el deprimido? 14 años se demoraron. ¿No? Capítulo de hoy, Felipe, nos quedaron grandes las obras de valorización. Así es. Anuncia el gobierno que después de que estaban en manos de contratistas privados, las terminarán con obras públicas en Bogotá. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. En segundo, las cifras de crecimiento. Las malas cifras sobre crecimiento o caída de la economía colombiana en el segundo trimestre. Estás escuchando...